Vas Después a hacer un chiste. Lo sabía bolso? que me ibas a hacer esa mierda de chiste. Pero no es de camuflaje, ¿no? Es como serpiente un poco. No es, ¿no? Es muy bonita y es de zalando, que es lo más importante. Es pero cara si de cojones. ¿Es verdad no llevo nada? Es verdad que no llevo nada, voy desnudo. Pero es de zalando. ¿El qué? Ya, ya podemos terminar. ¿El bueno. qué? Es que no sé qué pasa. ¿Sabes lo que dice se ven tus pezones? Porque te has quitado el sujetador. Es verdad, sí, sí que se ven. También son de talando, pues los podéis encontrar palando. ahí. ¿Sabes lo que...? He estado hoy en el gimnasio antes de venir y he dicho, wow, esto le gustaría mucho a Carlos. ¡Ay, no! ¡Me gustan iguales! Pues eh, me va a bajar la regla. <laughs> Eso me, me encanta cuando te baja la regla. Entonces, eh, cuando me baja la regla, las hormonas hacen... ¡Uh! Y me crecen las tetas. Ajá. Y yo esto no era consciente de que estaba en este momento del mes. No me he puesto sujetador deportivo y he tenido que estar en la cinta así... <risa> <Musca>. <risa> ¿Qué tal? <laughs> eh, voy a hablar en catalán. Muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Cansadita, ready. Cansadi es verdad. has venido diciéndonos que estás muy cansada. Sí, pero a ver, bien, bien, tú? no. Y ahora Coca-Cola, bien. Muy Hemos bien. estado hablando antes de un tema muy importante que eran las bebidas veraniegas. Sí, sí. Y verdad. Carlos no ha visto nunca un camión de horchata. Claro que no. O sea, que estoy de Badajoz porque iba a haber un camión de horchata. Pues porque no te estoy hablando de ver el mar, te estoy hablando de ver una cosa con rueda que se puede mover. ¿Pero cómo es un camión de horchata? Pues es como. Un camión de los helados. Sí, o sea. Sí. 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 Pero yo pensaba que era algo como internacional, en plan que ibas a. En plan, a Miami y había horchata. <risa> 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 en plan, <laughs> en o sea, se me, me acabo de dar cuenta por lo que has dicho. Yo pensaba que la horchata era como algo súper mm, como no, la Coca-Cola. Hostia, no. o no, que no, sea no, Badajoz no. el baremo por el que tú mides lo internacional. No, claro, <laughs> no, Pero como. No, no entiendo. No, nunca. La, pero en plan. Yo, es lo que, os lo he dicho que no, nunca había probado la horchata hasta el año pasado. Y no estoy muy sí, padre de decirlo. ¿no? Es una cosa. Que a no mí pienso. me gusta. Estamos. Sí, sí, de sí. la mesa. Timor, Pero es tal. como amarga. Es una cosa. No, es no. dulce, te igual, pesa. Igual es de leche cortada. <laughs> que cortada no sé <laughs> qué probé. No me gusta mucho, no soy yo. ¿Y granizado? Granizado de cosas sí. de horchata no. ¿Cuál es vuestro favorito? De limón. El azul. Qué no. guarrada, tío. La Qué asco la horchata. Y no, no. te tomas el granizado azul... y te deja la lengua. La lengua guarada. a gracia. ¿Encima de qué? es? En mi, en mi pueblo lo llamamos del pitufo, de pitufo, ¿no? Venga, sí, anda, pitufo, por favor, ¿eh? te vas a morir a los no, no, 37 años. No, no, no. Probablemente, sí, pero no por el granizado. Yo, no, o sea, no... Tiene pinta de ser como de tuttifruti o una mierda de esas. Es de pitufo. Yo personalmente creo que matan a los pitufos para hacer esa horchata. Puede ser. Y estoy de acuerdo. No, me bola, no, me ¿No te gusta. No. Joder, no te gusta. Bueno, sí que me. O sea, yo creo que el sabor sí, pero como que ni de coña me lo pido, ¿sabes? O sea, me pido antes cualquier cosa antes que eso. Pero tú a día de hoy vas a una heladería y te pides una, un granizado. Una horchata. Una horchata. Sí, una horchata. Joder. <risa> <risa> ¿Y qué helado? O sea, que. Es verdad que has dicho antes que no eres muy fan del helado. No. Pero si sí tienes que elegir un sabor en plan de punta de pistola. El de horchata. <laughs> es como el de El torrente. El, el, de torrente. torrente. El, de, el de torrente. El de No, ¿El de horchata? No, pero me puedo imaginar. ¿Cómo se llama? ¿Es el, como el de. ¿Mantecao? No, el de. Ah. que es como de menta con trozos de. Menta con. Menta chocolate. con chocolate. Sí, es, pero, pero no, no sé, en mi pueblo se llamaba de otra forma, creo. En Catalá. Ah, After Eight. No me no, las... Cero dicho. After <laughs> eight, after y... claro. <laughs> eh, son las chocolatinas. Ah, pues eso. Claro. Eso está bueno también. Ese, no, no el he helado dicho, brandeado. Claro. Yo he probado el de marca blanca. Ah, bueno. Pero yo siempre. Pitacho. Yo el de huevo kinder de Mercadona. Sí. El War, War, el... Es que está... No, el de salted caramel de häagen Qué cosas más interesantes estamos hablando. Sí, tipo? total. Una, una cosa, la guía Repsol de, de, de comida estamos haciendo de repente, ¿no? Oye, te, cuando te he visto te he dicho que qué bien verte sobria sí, je, porque bien. nos vimos. Después de... Después de... De vernos borrachos, bueno, yo. ¿Pero por qué? Quiero mera. decir, nosotros hicimos un bolo allí en Barcelona un miércoles sí. y salimos y de repente dijimos, ah, la ¿Tú qué hacías allí el miércoles? Eh, me encantan los miércoles a mí. <laughs> 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 los <La> miércoles. <laughs> no, pero es que, o sea, como que yo estaba con, en una fiesta de unos colegas que es uh -huh. la sala de abajo, o sea, está, estábamos en la Apolo 1, sí. yo estaba en la Apolo 2 que está en una fiesta que se llama Nalgas que es de un amigo Ajá. Que, Nalgas Sí, se llama Nalgas oh, está muy encanta. guapa esa fiesta vale y después en plan, cuando ya cerraron eh, dijimos va vamos un rato arriba que también nos mola mucho la Abres y de repente estáis vosotros y hola pues, estábamos está, vale? todos ¿no es cierto bien pero porque lo, la Abres aquí no sé cuándo es pero en los fines ¿O de semana o sí. o sea, ah no no, no es que claro en Barcelona es los miércoles no 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 pero más es que yo no soy muy conocedora muy conocedora de la Abres y me metí en su Instagram y hay como Bread Miami. Break ah, Argentina. de todo. Sí. Pero hay como 20, Buenos Aires. Bread, no sé sí, qué sí, La, sí, pero fiesta sí. sí. La fiesta más linda del mundo. La fiesta más linda del mundo se llama, si es cierto. Pero tú eres mucho ahí entre semana. Sí, más que, <laughs> que fin de. ¿eh? En plan, me mola más. Sí. O sea, pero... por, porque es como que en Barna hay mucho jueves universitario uh -huh. y como que hacen las fiestas. O sea, lo que no es tecno lo hacen lo hacen entre semana, porque uh -huh. si no sales por Barna el fin de y, o sea, bueno, yo me tecno? aburro. Sí, 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 heavy, en plan. Sí. O sea, sí, sí, sí. Pero no, a lo mejor es todo tecno No, o sea, no, no, no. Transita, de verdad que, en o sea, serio, es muy complicado como encontrar un plan de sábado en Barna que no sea como de tecno moderno así que no te, sabe, que no hay ni letra en los temas. Uf, pero entonces, es ¿qué hacen los gays que le gusta paquitas salas en Barcelona? Pues no, 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 ni idea. O sea, yo imagínate. fui a una que se llama Safari. Idea. Era de gays de 30 años. Ah, ni idea, ni idea. Me lo pasa muy bien, ¿eh? ¿Dónde era eso? No lo sé. Ni idea. En Nada. Barcelona. No lo dije, pero ni idea. ¿no? ¿Dónde sales tú en Barcelona cuando sales? Yo, en Apolo, siempre. ¿El Apolo siempre? siempre? Ah, bueno, es verdad. Aquí ya ni tal Apolo. Aquí ya ni tal Apolo, exacto. Claro. En el, o sea, como hace unos años iba al Razmataz también, uh -huh. pero me mola, o sea, ahora me mola mucho el Apolo porque no es tan grande, está uh -huh. tranquilo. En plan, las dos fiestas del miércoles y del jueves están muy bien. Si va a ser viernes y el sábado, es como. Más tecno, ¿sabes? Mm. Te tiene que gustar. ¿Te gusta el tecno? No, no. Yo no estoy capaz de entrar, ¿eh? Mira que lo intento. No, o sea, en plan, te lo juro que lo intento, pero es que no, o sea, yo necesito hablar, o sea, cantar, yeah, ¿sabes? Yeah. Yo, como okay. letras y tal. Me aburro mucho. Pero es que pero... yo lo intento. A mis amigos les gusta. Voy a todas las fiestas con ellos y no no. No, no. no, no, no. Luego esto también es una historia, ¿eh? Porque vinieron hace dos temporadas, vinieron Elizabeth y Claudia Salas, que eran protagonistas de La Ruta. Y dijeron que ellas tampoco eran muy fans del tecno antes, pero que entraron con el tecno melódico de la serie, de La Ruta del Bacalao y como que se hicieron súper fan de eso. Entonces, por lo visto, está como cualquier tipo de música, pero está muy separado y hay como diferentes adeptos de cada uno. Ya, ya, es que no sé, es que es como que, a ver, yo, si hay yo que se estoy de fiesta y hay un rato de tecno, no me importa, pero mí lo que me jode mucho como llegaron a una sala de 12 a 5 con Encima, Ahora... Hacen también como, no sé cómo contarlo, como tecno, pero como disco antiguo con tecno. Sí, yo voy a con, a este techno. con amigos. No puedo. Yo soy voy a yo no me entro de nada. O sea, si me dices que tecno es tecno, significa no, no, no. que es una bachata, una bachata. No no, 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 pero es que te lo juro que, o sea, yo fui el otro día a una sala de Barna, en plan, y estuve hasta las 5 así, y, o sea, no para de encontrarme amigos y en plan, es el día más aburrido de mi vida. O sea, te lo juro que era la noche más aburrida de la historia. Pues porque no podías cantar nada. Bueno, tan aburrida no estabas que te fuiste a las 5 de la mañana, también te digo. Ah, bueno, eh. no, porque se tenía que celebrar muchas cosas, pero nah. pero no, no. O sea, horrible. Te quedaste hasta tarde, eres de las que cierran? Sí sí sí. Sí, 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 sí. Luego con la edad se pasa. Bueno, ya, te fuiste antes espero. que nosotros, el otro día, el miércoles. O sea, nosotros fuimos como a las 4 y tú seguías allí. Claro, sí, sí, seguro. Pues que y, yo normalmente como que entro tarde uh -huh. y salgo tarde. Uh -huh. En plan, como. Entro como. Bueno, tarde a las 2 y algo. Entro. Sí, tarde. Ah, es tarde. Ah, sí, es tarde. Entro a las 2 y, y me voy a las 6. Hostia, es que tú te has hecho famosa siendo incluso menor de edad. Tú no has tenido claro, esto, claro. que hemos tenido todo de, claro. de quemar mucho la fiesta. No, no, no de decir, hostia, eh, son las once y media, tenemos que salir ya porque es gratis hasta las 12. No, no, bueno, eso sí, eso sí. ¿eh? ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Porque. O sea, yo soy de un pueblo y ahí hay un polígono como yeah. de, con, con discotecas y cuando tenía discotecas como de 16 años. Sí, la light. Claro, eso era oh. heavy. Pero no era de tardes, ¿eh? era de noche y todo, era lo mismo, pero los viernes era para gente como de 16. ¿Ah? Dieci y tú llegabas ahí... Y en plan, si llegabas antes de la una, era gratis. Ajá, claro, y si no, tenías que pagar como 15 pavos, en plan, que al igual tienes 15 pavos, ¿sabes? Es que con 16 años pagar no, 15 pavos, me pavos, parece una, o sea, son, una locura. Es el sueldo de un mes, ¿me entiendes? Sí, en sí, plan. sí. Entonces tenías que ir ahí, te hacías el boteón con dos euros sí. cada uno, tal, y yo hice colas y colas ahí en el polígono. cagaba tan mal en esa época... Sí. Porque me pintaba las genial. me, claro, me pintaba claro. como una de una botella de, de, tinto de, de tinto de verano y era Eso es loco, eso santo. es loco. Bueno, yo aún o sea, estoy de como en esto, eh, en el tinto de verano. No sea, no el tinto de verano, pero como que en el alcohol guarro porque al final yo tengo 20 años, mis colegas tienen 20 años de toda la vida y en plan pues en plan no vamos a ir a hacer un vas a un bar porque uh -huh, se sí. deja del sueldo ¿me entiendes? entonces ya, ya. como no pillamos ron barato en plan vamos como a la esquina a hacer el botellón y uh -huh. te lo juro que en plan o sea aún me levanto a veces con mesas de Mercadona con... sí, sí la recompensa se llama. la que está ahí es ¿La tu recompensa? madre la sí, recompensa sí, mira está hablando de de, sí. de tu madre ah, no nada, a ver, su madre es decir la... ninguna madre es tonta todas saben la cosa que hacemos sí, sí, ¿sabes? Es que una cosa es como de, de pronto decir sí, ya me bebo una botella de ron del malo en una esquina del pueblo no, está bien está bien Hombre, no sé yo, mi, mi, mi madre mi madre sabe que soy un borrachín, quiero decir, sí. no le pilla por sorpresa tampoco. Pero ¿verdad? que más no, sí. gracia, ha sido un pequeño gaj. Ya lo ah. sabes si, si es que es, o sea, es mi manager. Sí, ya me lo compra. Entonces, es mi manager y ya cuando hacemos hacer parties y tal, pues ya, ya nos ve. es nos tu manager. Eres como Chris Jenner. Sí. Ah, exacto. Es, es tu Momager. Exacto. Es suerte. Sí, Qué suerte. Exacto. Y para salir, nosotros, como somos de gente, no somos de Madrid, pero somos muy de Madrid, ¿te gusta más Barcelona que Madrid? Para, es que depende, para salir de fiesta depende, porque de, o sea, la fiesta en Madrid está muy bien. Claro que sí. O sea, yo creo que. Mejor. En Barcelona es más como, vale, me siento en casa, como más segura. Igual salgo, y ya conozco como a toda la gente que. que ¿Sabes? Como uh -huh. estoy como en, en, en un espacio más segura de. puedo salir como de tranquis, uh -huh. y siento que, que cuando voy a Madrid a salir de fiesta, estoy como obligada a. Estás en Madrid de fiesta, yeah. rollo. Tienes que darlo todo. Para celebrar algo como muy tocho, en uh -huh. plan, o como full. Fulguras de fiesta, igual Madrid está mejor. Pero para salir así un poco de, bueno, pues hoy me apetece salir más tranqui, yo creo que Barna. ¿Y para vivir? Barcelona. Barcelona. Sí. Es que los de Barcelona sois muy de Barcelona. De Barcelona y, claro. y los de Madrid, de Madrid. De... Nosotros no somos de Madrid, somos adoptados. Pero estáis aquí. Pero o sea, pero mucha, o sea la, la mayoría de gente de Madrid, mucha no gente es Madrid. no es de Madrid. Sí. Pero la gente de Barcelona sí suele ser de Barcelona. Los que yo conozco sí. Al menos. Sí, hay mucha gente que sí. sí, sí, sí. Porque es eso o ser extranjero. En su mayoría, claro. Claro, pero no quiero decir la gente. ¿Cuántos amigos que conozcas en Madrid son de Madrid? Exacto, eso es... Eso ya, es. ya, ya, pero que eso que en Barcelona... También es que Barcelona es muy diferente porque Barcelona es una ciudad grande y la gente que nace en una ciudad grande se queda ahí. Solo hay dos ciudades grandes en España que tengan como una oferta universitaria buena, que son Madrid, sí, y, Barcelona. Sí, sí, Madrid y Barcelona. Pero yo no conozco a gente que haya nacido en Madrid, se que haya quedado en Madrid.

bueno yo nací, yo, yo nací en Barcelona en plan después me crié en un pueblo que está a 25 minutos de Barcelona. En este. Vilasa de Mar. Vilasa. No, ¿Su no era de allí. Creo sí. sí. No. Pero a 25 minutos de Barcelona, Barcelona. Claro es Barcelona más o menos. Es que no es Barcelona. O sea es como que en plan 25 minutos en coche en plan así rápido pero se nota mucha diferencia en plan se nota ya. que no estás en Barcelona sí. es como un pueblo de en plan como se la cuesta así mediterránea así como uh -huh. chill en plan tranquilito sabes. Costa Brava. No, 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 Costa bueno, ahora está más ah, para arriba. Pero da como la vibe esta, ¿sabes? Ya, como de guay. pueblo tranquilito. Mediterráneo. Sí, sí, sí. Top. Claro, es como lo que técnico. Yo es que de defenderé Cartagena. el litoral con mi vida. Me pondría entre el Mediterráneo y una bala. Y ya está. Es no, lo mejor, lo mejor. <laughs> Oye, y lo que nos estabas contando antes de empezar, de que ahora te has mudado, que antes compartías piso. Sí. ¿Te, has comp ¿Te has mudado sola? Sí. ¿Y qué tal esa experiencia? Bueno, de locos. Sí. Estoy súper tranquila, súper bien. O sea, te lo juro que pensaba, yo... Vengo de una casa con mucha gente, ¿sabes? En plan, ¿no? uh -huh. como en mi familia somos siete, en plan como... Hostias, mucha Y tenía miedo a sentirme como sola al final, ¿sabes? Como de... No... Y no, no, estoy... Te lo juro que no había estado tan bien en mi vida, en plan... Uh -huh. Llego y estoy sola, tranquila... Yeah. En plan, no, he no... echo de menos la compañía, ¿sabes? Antes compartías piso con amigos. Sí, o sea, con... sí, con mi prima y como tres amigas más. ¿Y cómo fue eso? súper pues bien. Sí. sí, 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 en plan, es que también... Es que normalmente cuando te gusta tanto, o sea, cuando dices qué bien estoy... No, no, sola", te, es lo juro que no te lo juro que no, en plan, o sea, me estuve como seis meses ahí, uh -huh. súper tranquila, me tra... o sea, como que me trataron muy bien, era un piso como muy tranquilo también, uh -huh. en plan, no era... También son más mayores que yo, entonces uh -huh. estaba como más chill. Uh -huh. y... y muy bien, pero ahora me he mudado sola y también súper bien. O sea, uh -huh. Quiero como tener un perro o algo así. Y no tuviste el momento este, porque yo también hice lo de... Eh, o sea, yo estuve mucho tiempo viviendo sola, estuve sí. mucho tiempo compartiendo y mucho tiempo viviendo sola. Y pasé de vivir de una casa de 10 personas a vivir sola. Y al Hostia. principio fue como. Fueron todas las fases del duelo a la vez. Yeah. De, wow, ya ves, qué guay. Y luego fue como. No voy a hablar con nadie nunca más. Había días sí, que así, no abría la boca. No. No. Eso es heavy, en plan, a mí eso Me pasa que de repente fuerte. llevo como tres horas en mi casa sola, bajo a comprar algo y de repente. <risa> <risa> ¿Sabes? Como que, no, como que no puedes hablar. Un ya. Paquete, es mal, no, mal, literal, mal. literal. Y es como, hostia, eso sí, porque o hablas solo o hablas no, solo. Total. Pero después, como. Pff, estoy súper tranquila, ¿sabes? O sea, no me. Bueno, igual de aquí a un tiempo, digo, como. No. Eh, no Tiene que venir no, algún colega. Luego se pasa, ¿eh? Luego Pero también dice... mis amigos están mucho en mi piso. Sí. O sea, la cosa es como que, claro, mis Ahora amigos viven en mi todo. pueblo. Claro, o sea, soy la del piso. Ah. Mis amigos viven en mi pueblo, pero todos trabajan y estudian en Barcelona. Entonces yeah. no tienen como, como donde dormir cuando salen en Barcelona. O sea, cada día están en mi casa. O sea, estoy todo el día con mis colegas. Y rollo? Si haces copas para beber ese ron, ¿cómo se llamaba? La, la recompensa. La recompensa. Lo haces en tu casa. Exacto. ¿Y luego tienes que recoger tú? No, no, no. Haces que recojan antes de sí, ir. Sí. Muy sí. bien. O si no, o sea... Normalmente el día siguiente, por la mañana, si está todo guarro, como son buenos y me levanto yo y ya está todo recogido. Ah, son muy buenos, sí, sí, sí. Yo nunca he tenido amigos así. Amigos, se, amigos, se portan no, muy no, bien. No, A mí me encanta limpiar la mañana siguiente, lo disfruto tanto. Sí. A mí me encanta, es como ir cumpliendo misiones. No, Pero no, 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 lo odio. Yo lo que hago ahora es cuando... Veo que llaman 10 minutos antes de irse empiezo a recoger como un hijo de puta y digo, la bolsa de la basura te la llevas. ya está, me no, bajas, no, 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 se puede ir nadie de aquí medias, digo, no, 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 esté a medias, no, digo, no, la no, no, que has no, 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 ya no, no, has no, 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 Haz algo Haz algo, haz no, Haz algo, no, era amueblado. Nosotros no. Estamos con los no, no, con no, muebles no, cómo lo estás amueblando. Vale, no, 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 sea no, 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 niña no, vale o sea no, padre es como le no, y como que me lo todo. O, sea, no, no. o, sea, o sea, al principio hubo como debate, en plan, uh -huh. ¿qué te parece esto tal? Y después ya hubo una confianza que yo Dejó no escogí nada. En plan, básicamente mi padre escogió todo lo sí. que tenía en el piso y, y ya está, y se ha quedado ahí, ¿sabes? Y... ¿De qué color es tu sofá? Es que estoy haciendo un estudio. Naranja. Ala. Ala, naranja. Es lo mejor de... O sea, Falando. te lo juro que el sofá es lo mejor. Pero es como, no es de naranja, como más oscuro. Vale. Tenemos aquí todo lo que la gente que decir. ¿sí? Sí. Es verdad que hay muchos colores. Sí, 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 nada, estaba buscando una RP, pero como este. Allá ves. ¿Y es cómodo? Sí, que flipas. Es ¿Eso es sofá cama? No, no, no. Es como por piezas. Ah, que se Modular. Claro, Claro, claro. No, 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 no. Es lo mejor. Te lo juro que el sofá es lo mejor. Es lo mejor. Pero aún tengo como que me faltan cosas por llegar. Pero no tengo cama, ¿sabes? ¿Y ah, dónde duermes? En pues, el sofá? No, o sea, colchor? en el colchón. Yeah. Ah, vale, pero no tienes como somier y tal. Exacto. Vale. Pero me falta como. O sea está como vas ver, al piso dios. y dices vale se está mudando está bohemio sí. yo me mudé en febrero y todavía no tengo mesita de noche por ejemplo en plan como ¡Oh, que... oh dios santo! estás loco no o sea quiero decir cama tengo porque tengo que tener ya pero en plan de que hay muchos o sea, hay muchas cosas que vas dejando vas bastante o sea, pero, pero, cama... pero una mesita de noche está como es como quien sí, lo duerme, necesitas. es como quien duerme yo con llevo, un candil y yo un gorro llevo, en plan nadie yo usa llevo, una mesita de noche yo llevo férula... Para el bruxismo, y la, no tengo Hostia. dónde dejarla, y la dejo en el suelo. ¿Qué es que en una, una funda, funda, en una sí. funda, en el suelo. Eso, una guarra... Es una guarda. Es que haces como ruido. Es guarra... ruido <laughs> durmiendo. La funda. Sí, lo que te aprietas mucho la guau Eso lo tiene mi, la Greta, mi hermana. Es que eso es una mierda. Y hace esa. un ruido, que, pero que te cagas. O sea, Yo es que no lo Y no oigo. se pone nada. No, te lo tienes que poner. Y no se sí. le rompe los dientes, yo tengo ratas. Es que a mí se me rompían, claro. Pues no sé, pero, pero hace un, o sea, mucho ruido. Un día le va a pasar como a mí, que se va a levantar con los dientes limados como una vieja de 70 claro, años. Así, ¿no? Y le va a decir a su dentista, cariño, sí, que lo estaba haciendo. No, no, no. Pero es que yo no lo oigo, no lo oímos, no es culpa nuestra. Y sabemos ya no, que no, lo sabemos pero no lo yo oímos. Yo creo que incluso a veces lo hago, ¿sabes? Sí. Pero, pero como, no mucho, pero Greta uh -huh. te lo juro que en plan, yo dormía, o sea, cuando éramos pequeños dormíamos juntas y ya como se escuchaba mucho, en plan, y que hacer como... Como Hostia, o tocarle. O tocarle. Lo, ¿sabes? Lo, de, lo del caballo nunca lo entendí. Sí, sí, no es como funciona. la gente que ronca también y tal. Sí, pero es que funciona, ¿eh? Sí. Sí, O sea, mi madre lo hace, mi padre literalmente para, pero en mitad del ronquido. O sea ¿Y se... vosotros roncáis? Yo creo que no. Yo tampoco. A mí mi pero novio me que dice sí. que, sí, pero... ¿Que sí? Ah, o sea, sí. Es que a mí también me dice el mío que sí, pero creo que Ay, es mentira sí, y hay... me quiere hundir. O sea, no puedo. Yo <laughs> nunca roncaría. Soy monísima, no puedo roncar. ¿Tú no roncas? No. O sea, nada. Es que yo, yo durmiendo soy como, en plan, parece que estoy muerta, en plan, no me muevo. Sí. En plan, no me muevo. Qué envidia. No, no, o sea, no hago nada. ¿Eres de las que duerme sí, con los ojos con... medio abierto No, no, no. no a ah, bueno. eso, en plan, te lo juro, en plan, no sé qué parezco, pero como full peluches yo, en plan, siempre uh -huh. así. Y me quedo y me levanto en la misma posición. Ya, eso me encanta. Literal. Pero tienes sueño profundo rollo de que si cae una bomba al lado no te enteras. No me entero. ¿Qué, qué envidia, yo me entero. ¿eh? Y no lo sabía hasta que empecé a compartir piso de que, mm. hostia, Irma, perdona, que he hecho mucho ruido, ni idea, no me entero. A mí eso me da una envidia. O sea, no, no me entro de nada. O sea, yo se levanta el vecino y me levanto yo con él. ¿En serio? Sí, sí. No, yo, cero, cero, cero. En plan, no escucho el ruido y también como no tengo sueños, en plan, no, o sea, no me acuerdo de nada. Es, es como si de repente estuviese como, pero seis horas muerta y me vuelvo. No suelo <laughs> ser... <no> <laughs> ok, lo entiendo, pero ¿no tiene como sueños recurrentes, pesadillas, cosas de no. esas? No, Ni que tampoco, se te caigan los eh. Tío, yo siempre no. duermo que se me están a punto de caer los dientes. En plan de que se me mueven mogollón. No, 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 no. eso no me basta. Cero. Yo sueño, creo que de hecho esta noche he soñado. Bueno, soñé, soñado... Uf, no, no. ¿Qué has soñado? Eh. No, es que. A una vez soñó que me hizo muchas gracia este sueño que Tini Tini la cantante sí, verdad. se liaba con su novio. Ah wow. ah wow. Fue una semana de Tini es una guarra sí, tini, Pero Pero eh, seguro, que eh, seguro que fue culpa de mi novio Tini. O sea, que y claro, seguro que está el nombre de Tini una conversación empieza. ¡Uf! La Tini salió <laughs> <tini, en> <laughs> que flipas. <laughs> ya Tío Uf no no flipa. Yo no, te lo sé de eso en plan. De Tini ya Tío. Pero La Tini no tiene novio ahora. Sí bueno nos dio una foto con John Miko no. Me... pero no creo que sean novias imagina a mí me gustaría un poco a mí la verdad es que me da igual a ti y todos los hombres <laughs> la verdad es que a mí mientras que no se lee con mi novio <laughs> está, está todo bien <laughs> puede pasar puede pasar Oye, y el, cuando tu padre te ha mueblado el piso ¿te ha gustado? ¿o has discutido con él? no, no, no te parece Perfecto. todo bien tiene todo buen gusto bien. o sea como hay cosas que sí que o sea, había visto y todo y tal uh -huh. pero es que tiene muy buen gusto en plan si no en plan no no le hubiese dejado pero menos la cama o sea no me ha llegado la cama pero me ha llegado como lo pero te ha comprado la cama también o sea te la ha cogido sí 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 o sea como que me lo pidieron o sea como tal uh -huh. me tiene que llegar pero cómo se llama lo que el somier no, no el canapé el canapé sí lo, o sea lo que apoyas no, el a la cabecero. pared no, el cabecero eso. sí vale pues eso no me mola me lo quiero cambiar cómo es yo no he comprado no he llegado a comprar es que, o sea pardo papá pero es como, en plan, cuadrado con puntos de vie Es de vieja, en plan. Ah, es, de vieja. es como de Ay, ratán. De esto de... Es como que tiene... Es de que, Es que no tengo foto, pero es que si os lo enseñara diríais, ah, vale, en plan, es, es feo. Plan. A mí me encanta el Creo que es a qué te refieres. Es full de vieja. Pero en plan, es, no, no me mola. Quiero que me, me quiero poner como una pelota de fútbol. <laughs> la vida te, me lo dijo no, una mamá ¿Quieres que el Somier sea un coche de carreras? Mira, mira. Dame, sí, sí. Sería guapo, pero mira, mira Es que ¿Ese está este muy ¿Es este rollo sommier? O sea, el este No, 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 no No, 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 no es que es, no es eso Eso es como más... Pero yo estoy muy intrigado por la pelota de fútbol Sí, yo, yo quiero, me gustaría no, 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 no. que desarrollase eso Es que voy a buscarlo porque Para que lo entendáis en plan Está muy guapo Y es como... Permíteme pues, mira, que lo... Mira, vamos use. a verlo Está increíble. Está guapo. Qué bonito. Como voy a enseñar, ¿no? Lo no espera, ¿no? ¡Guau! Wow, es, está guapo. Confío tío. mucho más Me gusta <laughs> en de tu mi padre. padre que no. En esto. <laughs> no, pero es como por el meme, en plan. No, no, espera. No, por el meme, ¿eh? Llega, o sea, llega alguien a dormir a tu casa, ¿sabes? Y si se encuentra. Es de Minion. Eso. Y, el meme de vas a apoyar no, y te has visto O sea, Y se va corriendo, ¿sabes? Hombre. Me gusta. Y si te quedas, es que es. Es que es. esa. ¿Eres del Barça o del Español? Del Barça, del Barça. Pregunto y muy del Barça. ¿no? del Barça, eso plan. te iba a decir. Sí, sí, sí. ¿No subiste el Rey de una Story viendo a alguien del Barça? Siempre, siempre. Viendo sí. a alguien del Barça. Sí, sí, sí. Tenemos mucho de fútbol. No, hermano, ver. Un, el hermano de, una, de un colega mío que está jugando en el Barça ahora. Y fuimos a verlo. Uh -huh. Pero en el Barça. OG o en el Barça. No, en, en el Juvenil a, Ah, en plan porque es más pequeño. Se llama bueno. así Juvenila. El... Sí. Ah, vale. No sé dónde te, lo, creo que me salió un TikTok que decía algo en plan de que a los tíos del Barça les encanta la musca o algo así. O sea, sí si es como que en Cataluña, o sea, no lo sé, pero me da la vibe de que los tíos que me escuchan a mí es como que está full relacionado en plan con el Barça. Que son full del Barça, ¿sabes? Sí. Sí, son este perfil de tío. Yo, o sea, tu demografía creo. son cooles Sí, porque yo, o sea, yo creo que sí, los chavales que me escuchan sí, porque yo, o sea, voy al Camp Nou y tal uh -huh. y y es como FIFES en plan. ¿Sabes? Es, que fue así, ¿Sabes? es que no sé cómo. O sea, quiero decir, no sé nada de fútbol, entonces no sé cómo es el perfil un tío del Barça. Hostia. Claro. Es que es, que es muy concreto en plan. Es como, como si vivieras en Barcelona y te tenías yeah. catadismo en plan. Uh -huh. Típico como full catalán en plan. ¿Modernito o no? De todo. Es que también, sí, no sí. No son todos Héctor Bellorín. Como este, pero los modernos de Barna Barça. también, sí, que son Betis. full del Barça. A mí me da la vibe eso. Pero es también. Verdad. Pero como todos los hombres como full catalanes, así como. Pep Guardiola. Exacto, esa, esa vibe, ¿sabes? Un poco. Pero Pep Guardiola no era literalmente del Barça. Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, sí. claro, es como si. Hay sí. que predicar con el ejemplo, ¿no? Son como fifes catalanes, no sé cómo. Son mejores vez. que los fifes al uso. No, es lo mismo. Son un poco menos homófobos. No, yo creo, que es, yo creo que. Bueno, no, no, no. Yo creo que es bien. Pero es que hay después como un un creador de contenido en Cataluña que se llama Jan Reich que hace como memes del Barça y como que todos los fifes de, uh -huh. de Cataluña les encanta él lo comparte más es un cabrón así <laughs> y están como todos en plan yo lo conozco ajá uh -huh. Y entonces ellos ya me vienen en plan, ¿eh? que te ha colgado el Jan? No sé qué, una foto, ¿sabes? En plan, y yo, vale, vale, tal. Es que sí. no tengo ni. O sea, quiero decir, sé que este hombre existirá, este perfil sí, de sí, hombre. Sí, ya lo he enseñado. No se cruza en mi día a día. No, de... no, 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 jamás. no está en full en plan como. Está en escasno. No <laughs> no es que o sea, yo, por ejemplo, tampoco soy futbolera, pero tengo nociones básicas del fútbol por haber crecido en una familia futbolera. Pero es que ¿Tu familia no es futbolera? Claro, la mía tampoco, ¿eh? Claro. Pero, ¿y qué coño hacía en Badajoz si no hay ni fútbol ni ortodoxia? O sea, a, pa a mi padre <laughs> le gusta, pero lo veía él solo y estaba mi hermano y mi madre y yo diciendo: ¡Quita eso! ¡Qué tontería! ¡Hala! Yeah. En mi familia es que se ha estilado mucho el fútbol, no. ¿eh? Y yo jugaba la Nintendo al Princess Peach cuando ellos estaban viendo el fútbol y ya está. Como lo que hago a día de hoy, más Y, y ya menos, está. No veo mucha diferencia. No, en mi casa nadie le gustaba, ¿o sea? ¿En serio? Fue, o sea, como yo y Greta, en plan, como no sé de qué. No salió. En de jugar en uh -huh. el patio, creo. Ah. Y ahora a, ¿A mi hermano le mola y tal, pero sí, yo jugaba de pequeña. Ah, pero a mis padres se la sudaba. <laughs> a mis se la sudaba. Ahora, si hago un partido ahora, uh -huh. no tanto, porque pff, no, pff, no aguanto tanto. Uh -huh. y ya... Pero cuando eras pequeña eras buena. Sí, bastante buena. O sea, sí. no muy buena, pero jugaba bien. Es que me parece un deporte especialmente complicado. Me parece sí. um, como bailar. Yo creo que es El más plan... difícil de lo que la gente cree. O sea, es como que lo ves y parece fácil hasta claro. que lo juegas. Sí. Porque sobre, tienes que tener como una mente, una, no, perdón, una visión que yo no tengo. ¿De qué? No, todo. una visión, literalmente. En ah. plan de. O sea, ¿Cómo ah, vale, puedes ir vale, corriendo vale. con vale, vale. una pelota abajo? Sin mirar los yeah. pies. Sin mirar los pies, mirando a quién tienes periféricamente. Yeah, 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 como es, que es complicadísimo. Imposible. Un aplauso por los futbolistas que olé, cobran olé, lo que tienen que cobrar. Olé. Es súper complicado, <laughs> Y aparte de eso, o sea, tú haces fútbol de um, extraescolar. Sí, claro. ¿Qué estras la Que tú no sabías que creo... hice como fútbol, después ya como muchos años, pero vale. antes de todo, o sea, mis padres nos apuntaban a todo lo que podíamos. éramos muchos en casa entonces. Para que no estuviera la energía España, en la que baje. O sea, rollo piscina, eh, handball, ¿hice qué es eso? Balón mano. ¿Y ah. se llama handball? Bueno, claro, es que balón mano. Ah, es que en Cataluña handball, nadie. Okay. En, en Cataluña nadie le dice como. En, en español. ¿Cómo más diría? Balón ma, balón Balon... sí. Ha vale, es que pensaba que era como handball. Claro, todo era hand, handball. Vale, vale, handball, claro. Es autónomo. Balonmano. Sí, sí. Pues hice eso en el cole también. O sea, como que había un extra escolar en el cole. ¿Qué mes? Me tenis. Ah, tenis. Hace un año. Fíjate tenis. Atletismo. O sea, todo lo que era como que van la ¿Sí? energía estaba full en eso. ¿Baloncesto? No, eso es lo que me falta. Eh, ¿Inglés? No. ¿Francés? No. <laughs> ¿Por qué vas a estar diciendo Nada. en blanco? Nunca he estudiado inglés como de extracolar. ¿Quieres que te hagamos la pregunta de cuál hacías tú? Estás haciendo lo que <laughs> Ay, mismo. es ¿Hacías francés? Sí. ¿Sí? Ah, vale. sabes. Sí hice francés, pero fui dos clases y luego no fui nunca más. Es horrible el francés. No me gustaba nada. ¿Cuál hacías tú? Venga, cuéntanoslo. Nada, o sea, se me daban fatal todas. Empecé haciendo ballet, luego gimnasia rítmica, luego tenis, luego baloncesto. Pero en tenis eras buena. En tenis era buena porque iba mucho porque eran muchas clases uh -huh. o sea era buena por cansancio no por yeah. un Yo es que solo tenía conservatorio entonces vivía absorbido por ¿Y eso. ¿Sí es? piano piano en el conservatorio pero ahora no sé tocar nada pero bueno tuve no seguro que sí no sí sí me has olvidado ah, vale, ah, vale. pero en plan de que llevo muchos años sin tocar yeah, 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 yeah. pero tú fuiste, tú fuiste niña conservatorio también ¿Tú qué o sea, no o sea yo tocaba trompeta sí. pero full en plan o sea iba un a como una escuela que había cerca de mi pueblo, uh -huh. pero era como una escuela muy guay, en plan, era full hippie. Sí, y... no era en plan de tienes que saber esto para mañana. No, o sea, sí que tenías que estudiar y tal, pero no era nada el rollo de conservatorio, en plan, era como. Uh -huh. había como una big band de niños pequeños, o sea, tocábamos oh, en una big band, era, era muy bueno, o sea, no era como nada. muy hippie, así, muy guay, tenía un profe y estuve tocando hasta hace dos años, en plan, full. O sea, ¿sabes tocar bien? Bueno, en plan, sé tocar, o sea, pero ahora, por ejemplo, me das una trompeta y la liaría bastante. Sí. Porque es como la trompeta es full práctica, ¿sabes? Tienes claro. que como entrenar el labio literalmente. Uh -huh. Y si lo pierdes ya, o sea, estás fuera. Es verdad, cuando me acuerdo de mis amigos que tocaban rollo flauta o flauta travesera sí, que iban a comprar sí. papel de liar al estanco sí. para ponerlo ahí, porque no sé muy bien nunca para qué era eso, para ponerlo en el labio o algo así. Ni puta idea, yo no he sé si no. Te juro por Dios que los niños de conservatorio van al estanco a comprar papel de liar o el saxofón. El saxofón, no, la caña, pequeña, claro. la caña, la caña, claro. Te juro que compraba papel de liar, claro. Para algo. A lo mejor, si sí, le dejaban el saxofón, fue el, para el condón pinta, de. El plan, yo sí, no. sé, pero no, yo creo que, o sea, que sin sí, saber yo sí. ni puta idea de música, voy, pero... a hacer una, voy a hacer esta encuesta en un WhatsApp y ahora os respondo. ¿Y tú O sea, <laughs> ¿cuándo empezaste a tocar la trompeta? Es que, yo, que o sea, muy bien. Igual con. Si yo hice. Hasta. O sea, la, la cosa... de los 20, no, de los de los 8, 9. ¿Y cómo desde los 8 9 hasta, 8, años, hasta los 20? Cómo una niña de 8 años dice, la quiero una trompeta". la trompeta. <laughs> la, es una ya, ya, extraña. es loco, eh. No es que empezamos haciendo saxo Greta y yo. Ajá. Uh -huh. No sé, o sea, Greta dijo, quiero hacer el saxo y yo pues yo también, ¿sabes? <laughs> Entonces dije, bueno, no, yo quiero hacer piano. Uh -huh. Estuve haciendo piano y dije, vale, no trompeta porque a ver tampoco ya pasé <laughs> por muchas cosas, ya. pero como como Greta tocaba un instrumento de viento y dije yo también, ¿sabes? Así uh -huh. tocamos juntas y tal. Y ya se quedó. Es, es divertida la trompeta. O sea, o sea es, es esto, o sea, mí, no me da vergüenza de pequeña, pero o sea, era la puta trompeta. <laughs> era, la puta. era la puta trompeta. Pero yo creo que es mucho más divertida que por ejemplo la flauta travesera. Ah, no, 100%, o sea, o sea prefiero tocar la trompeta que travesera. el violín o sí. 100%. El violín, además, tiene un mantenimiento carísimo porque como te sí. lo tienes que ir cambiando cuando eres pequeño... De pequeño sí, es de un, un perfil muy, muy concreto. Que juega ¿no? al ajedrez posiblemente sí, también. Sí, sí, sí. Oye, me sí. no, estoy dando cuenta que no te hemos preguntado... Hablando del perfil de gente concreta, estaba pensando en gente pija y he pensado que no te hemos preguntado si eres más pija o más kinky. Es complicada esta pregunta. Yo creo que más pija. ¿En serio? Sí. ¡Hala! Sí. No, no, de verdad, de verdad lo digo. Yo creo que soy más pija porque en verdad como que... O sea, pues eso, he estudia estudiado música... Eh, vengo de una familia como que no me ha faltado nada nunca. Uh -huh. ¿Sabes? En plan, entonces eh, me mola. Soy muy fan de las cosas kinkies. Uh -huh. En plan, de tipo de música, de estilo de vestir y tal. Me mola mucho, pero, pero no soy kinky. O sea, uh -huh. me gusta. Comer bien, me gusta saber. En plan, no, no, soy más pija. Es una raseta pija y piquetona. Sí, exacto, exacto. Bueno, he visto qué cabecero quieres para tu cama, ¿eh? Sí, claro, pero ya es. tiene sí. sus cosas. ¿Te gusta pero comer juro bien? Que ojalá lo en plan, me lo compre. Uf, espero que lo A consiga. ver, quiero decir, esta decisión tuya lo no puedes no sé. hacer en cualquier momento. Es que, pero es que no es... creo que sea algo tía, de verdad. No creo <laughs> que no, sea es... eh. agote. Yo creo que, como que, claro, el otro ya lo he comprado, ¿sabes? En plan, ya me lo he comprado. Bueno, pero son pop y ya está. Claro, es que no creo que nadie lo compre, es muy feo. Que no. A ver. Yo no tengo. Luego me ya, no, si vale, interesa, después, te lo juro hacemos... que te lo busco y... Bueno, más la necesario el cabecero. ¿En plan, yo, como que... yo sí, porque yo leo mucho en la cama y sí que noto que la pared me da un poco de... Pero eh. ponen las... Yo pongo dos almohadas. No, no, se nota... Falta sujeción, mm. de verdad. Yo pensaba que no era necesario ¿no? con la edad. No, no estoy... Con la edad ¿no? Tú es que no la entiendes, porque eres joven. <laughs> Es que es una cosa que es muy... O sea, ¿De qué año sois? De no, 98. Pero no somos tan mayores como no somos como tan poder, mayores, 98, pero 98, es que... pues eso, en plan, 25, 26, sí, 25. pero es que yo cuando me dijeron que tenías <laughs> que de los 1004 al 1005 me me chocó ¿Por qué? O sea, no me lo esperaba para nada, en pues plan sí, Roy sí, tienes sí. 20 años. 20. Sí. eso es muy fuerte. Eso se nota no, está... es tan fuerte. No, yo pensaba, o sea, yo pensaba que eras de nuestra edad, te lo juro, pero en ah, plan, pues simplemente no. por el cómo te desenvuelves en el mundo, en plan sí. tener ya una carrera de un par de años ya, o tres. Sí, es que yo empecé, o sea, como con Neonata, 17, sí. sí. 17. Yo claro, creo que cuando te que... conocí, sí. tenía, no tenía ni 18 años. Cuando sí. yo te hice la entrevista para la revista esa, sí. tú tenías, era menor de edad, 100%. 100%. Yo creo que tenía 17 sí. y era de las primeras cosas que hacía. Puede ser. O sea, no es me quiero no me Es quiero... que fue hace nada realmente. Sí, sí, claro, eso, sí, sí. Eh. claro, claro. No me sí. quiero imaginar dar una entrevista. O sea, yo pienso en mí, yo de 18 años. Que Laura tampoco es que esté muy vaya. Pero en plan, una entrevista con 18 años y diría tantas barbaridades. Yo creo que ni lo piensas. En plan, como que tienes 18 años y te la pela todo, ¿sabes? Yeah. Yeah. O sea, yo a veces me arrepiento de cosas que he hecho en entrevistas cuando era, peque en plan, cuando era pequeña. En plan, cuando tenía 18 ¿Hace dos años? ¿Hace dos años? ¿Hace <laughs> años. Te <laughs> lo juro, pero lo veo. En plan, veo cosas que digo, guau, ¿cómo lo dijiste eso? En plan. como que antes no tenía filtros, ¿sabes? Yo? Yeah. Y ahora, como que he aprendido, un poco he hecho más entrevistas y aprendido lo que puedo decir, lo que no puedo decir. Pero como las primeras entrevistas, como que yo decía la de cosas que, que ahora no diré ni de coña por miedo a aquello que sea que me funen ¿sabes? también es que es un crecimiento a dos bandas en plan por una parte está tú creciendo a nivel años mm. y madurez y todo eso y igual un saber estar no sé si decir saber estar pero mm. bueno y luego creciendo tú como persona pública claro. Es claro una cosa que se complementa y que muchas veces son como los dos lobos que hay dentro de ti. Literal. Se va de, vale, pero ahí. Ff, eh, ahora mismo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por tal cual. ¿La proyección que quiero dar o porque estoy madurando no, no, literal, de forma propia? Literal. Es yo muy o sea, lioso En plan, sí. como de... En plan... A mí, yo, el proyecto iba creciendo, o sea, ha uh -huh. ido como creciendo. Yo también he ido como creciendo y tal, pero, pero como yo, súper inocente al principio, claro. como, bueno, estoy haciendo música, tal, uh -huh. como a ver si a la gente le gusta y claro, de repente yo el año pasado me pasó que tenía 18, no, cumplí justo 19 y me pilló como que la gente me empezó a conocer en Cataluña, hice yeah. giras, la gente como venía y tal, y me pilló miedo incluso, ¿sabes? De decir, hostia, igual, sí que es lo que quiero hacer, pero pero yeah. no sé si te, no quieres coger uh -huh. mi vida ahora mismo, ¿sabes? Porque yeah. Yeah. soy muy joven. Si te sirve de consuelo, no creo, no creo que hayas cogido tu vida. No, ni no, no, ahora no, ni dentro de cinco no, años, no, no, la verdad. No, 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 qué va. Qué eso fuerte. es bueno y eso es malo a la vez, la verdad. O sea, es una puta mierda, yeah, como... yeah. o sea, no sabes si eres tú y tus circunstancias o tus circunstancias después. Tú. No, literal, literal. Es, también es que muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de, lo de las entrevistas, tú puedes ir a una entrevista tranquilo, en plan tranquilísimo y decir no lo he hecho mal y de repente una frase que ni te acuerdas que dijiste. Eso es heavy. ¿eh? Es el titular. No, 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 no. eso es me como... ha pasado un montón. Pero yo creo que también a día de hoy la gente como que está. Al menos nuestra generación eh, está bastante fuera de la cultura titular. O sea, nadie es yeah, tan pero... fan. Nadie sí, quiere... pero es como el clip de TikTok. Sí. Igual. Sí, 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 eso es importante. O sea, es como el titular, es el, uh -huh. es el clip de TikTok. Claro. Sí, pero siento que ya somos como una generación un poco curada de espanto frente al sí. clip. B. Yo creo que no. Sí. sí. O sea, creo que puede parecer que sí, que hemos superado un poco eso, pero luego lo que queda y al final lo que sale cuando le das a noticias en Google es eso. Sí, claro, claro. Lo que, da, lo que sale, sí, es lo que estoy diciendo, el clip ahí está. Pero siento que nosotros somos un poco más impermeables a eso. Yeah. Al menos la parte generacional que a mí me importa o de la que me puede importar la crítica, sí que entiendo que no son retrasados mentales. Bueno, nunca subes tips sí, sí, ¿Sabes en qué se nota mucho? Lo estaba pensando antes, que, eres, que tienes 20 años, en que tienes 30 publicaciones en Instagram o menos. Ay, ah, ¿qué pasa? Que la gente borra. La gente. ¿Por qué tienes 30 publicaciones? No ponte. Eh, ah, tiene 30 publicaciones? es verdad, como que. Vale, no, vale, mis primos pequeños no tienen foto de perfil ni tienen uh -huh. ninguna foto. Yeah. ¿Tú crees que es por eso? Yo creo que, pero. Eh, aún así, A lo mío, no. Lo poco. mío es porque, coño, o sea, estás ahí como. yo veo, Tampoco. Al final el Insta ahora es un poco curro, ¿sabes? En plan yeah. y ya sé, no quiero tener las fotos de ello en cuarto de la eso. Pff, en el mucho polígono de hoy, de Mataro, ¿sabes? En plan. Que sería. No no no, pero igual no, o sea, pero tengo que limpiar. Pero sí es como que también a veces como que nos pasa, en plan a mí me pasa, ¿vale? con una foto. Y el, el año siguiente la veo y digo, pero qué cutre. Ya, 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 qué cutre más. era, ¿sabes? El año pasado, es como con la ropa, ¿sabes? La semana pasada, o Pero sea. claro, es como con la ropa, y dices, guau, qué guapo está esto, te lo pones mm, y ya. después de un año dices, usted qué mierda, qué llevaba puesto, ¿sabes? Yo es que estuve mirando, justamente no puedes luchar ayer contra, ayer contra eso. El archivo de publicaciones wow, wow, que eso está es súper peligroso. O sea, es que hay cada cosa... A mí me tío. encanta, subió una con una, una bolsa de basura y puso el logo de Versace por encima. ¿En ¿En 2014 tenía, 2014 tenía, claro, años puedo entender. pero es que... O sea, la... eras claro tú tenías tú en ti bueno Marta en este no, no momento no blanco y negro oye muy bonito muy y negro. Dios santo qué rollo eras porque yo iba como de alternativas pues ¿no? es que pasé, no tuve no tengo ningún ningún tipo de personalidad simplemente ya, lo ya, que dice ya. ese creo Tumblr que, de ese momento iba, ¿no? esto esta foto heavy heavy heavy, heavy heavy esta ¿tienes? foto tú cuál era tú cuál que llevabas tú yo que llevaba yo Instagram que no era alternativa en plan o sea como Aesthetic, ¿sabes? Un poco, como de así nacional. en plan. Pero Aesthetic, wow. rollo Rosalía ¿No 2014, de una foto en un colchón blanco. Sí, o sea, no, rollo o con un filtro cutre o uh -huh. como, yo qué sé, la, de, del cielo, ¿sabes? En plan. Uh, pues, me pues, este rollo, ¿sabes? Cielo. Este rollo. O yo tocando uh -huh. la guitarra. ¿Sabes? una foto del cielo un filtro de vsc exacto es literalmente vasco. eso literalmente. Vasco. es literalmente mi instagram de cuando tenía 15 años las dos rayitas blancas a los lados literalmente era eso a mí yo era Perfecto. más de las dos rayitas blancas a los lados en vertical y el logo de retrica abajo ya, ya un, un retrica no nos un retrica a mí me pasaba como que hacía eso como más estético de repente me pidió la... o sea, yo tem... siempre tengo como una com... como la competencia entre mirado así como más pues eso, ¿sabes? me a cortar y el lado como de me encanta la música Kanye, me encanta como sí. la ropa Kanye. ¿Sabes? En plan como entonces, como de repente colgaba eso, rollo, voy a ir y un día salí de fiesta y salía como yo con, con, con mi colega con la canción de Ñengo Flow, ¿sabes? Así como a las 7 de la mañana, como esto garrula, ¿sabes? Era muy raro mi Instagram. Bueno, en el la vida es un balance, food. literal. ¿Y cuando mandas una foto, por ejemplo, en general, en Instagram, en WhatsApp, ¿la mandas a que sea se una vez o la mandas normal? Ah, normal sí yo creo que, ah, bueno, bueno esto, depende de lo que sea en plan si es algo en plan si es no yo creo que normalmente normal normal pues entonces decir es más de nuestra generación que de la sí. nueva yo creo sí. sí porque la gente de ahora manda mucho le encantan las fotos que de solo ver una vez yo no entiendo esto pero que porque yo entiendo, entiendo cómo que sabes es... en plan qué estudio de campo ha hecho he hecho estudio de campo porque tengo amigos más jóvenes pero más jóvenes es pues para quitarle importancia igual no a la en foto. plan en plan de su edad 20 años pero yo siento que si le das a que se vea solo una vez Hmm. Es Le está dando secreto. más importancia. Sí, o sea, tú piensas no. que es mucho más fácil hacer así que bueno, enviar claro. que. Claro, para mí es como lo verás una vez en plan, suda, no es nada importante, ¿sabes? Puede ser. Le das. O sea, no, Para Realmente mí es como no. algo rápido, como las fotos de Instagram, ¿sabes? Que te mandas por DM. Por, para mí es eso. Ya. Me da esa, o sea, me da esa vibe, ¿sabes? Yo creo que es justamente al revés de. Es yo tan, tan importante. Que solo lo podrás ver una vez. Ya. O sea, rollo, cuando le das una foto ridícula, rollo, cagando, que se la mandas a tu amigo. ¿Qué más me da que mi amigo tenga una foto mía cagando, sabes? Ah, no, yo lo mandaría de una vez. Yo okay. no, en plan, ¿por qué? Porque no quiero que tenga una foto de mía cagando. No, a mí me da igual. A ti te da igual, no, 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 no. En plan, rollo, no la publicaría, pero que la tenga alguien de medio confianza, pues bueno. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dices, ok, yo qué sé. Oye, para mí es como, literalmente, como las fotos de Instagram. Ya, yeah, no, lo puedo entender, lo puedo entender. Eso es un tema muy complicado este, está causando sí, mucha sí, controversia. Sí sí, tipo, es, sí, 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 es sí, sí. Pues me voy a la verdad. Oye, también que te quería preguntar por lo viral que estás haciendo el audio de. Estoy en la envidia Barcelona y es normal. Ah, es verdad. Heavy, heavy, heavy. Pero en plan, que la ha usado Lola, Lolita. Eso no, ya no, 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 heavy, heavy. serio? Sí sí, 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 sí. A eso no lo he visto. Puso rollo. En me, me hace mucha gracia como, como la gente le está utilizando rollo. Cuando me tienen envidia es porque hago no sé qué, ¿sabes? Ya no es ni de Barcelona ni nada y es como, está guapo. Pero yo no sabía, en plan. De repente entré en el TikTok y me salió. O sea, yo no hice ni un uh -huh. vídeo ni nada, en plan, sí, después ya lo hice, es en plan, pero no hice como. Y normalmente soy pesadita, ¿sabes? Con los TikToks. Pues o sea, yo el de sexes, sí, sí que te Claro, hacerlo, exacto. Pero... pero no hice nada de eso, salió el tema, como era un remix, que estamos, creo que somos seis personas, ¿sabes? El típico uh -huh. remix que no se acaba nunca. Sí, esto que. Sí. que Está cada uno hace lo que quiere. Y tú sales al final. Y es luego al final, se En plan, como que. No sé. Y de repente me salió gente como haciéndolo, 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 haciéndolo. Uh -huh y ya me encanta ahora joder es que los caminos de TikTok son inescrutables no encima no lo, sabes cuándo se el va a hacer tipo de algo. peña que hace el TikTok lo has visto es muy bueno no. a ver, O el... sea, he visto a Lola Lolita, a La vale Filbert. es que ahora es eso que ya como Ajá. Se, ha, se ha hecho como se ha expandido un poco pero al principio era muy bueno porque era todo rollo eh, como chavalas, como bolleras eh, ah, con la camiseta del Barça en plan. Serio? Que si me pego a tu short y déjala ser, Es como Fuckboy, ¿sabes? Era todo eso, en plan. Me acuerdo como el primer mes mis uh -huh. colegas enviándome todos los itinerarios, en plan, tú me estás haciendo como un ejército uh -huh. muy raro de, de, de peña de como con todo boys. ¿sabes? En plan. Qué gen. raro, tío. O sea, me sí, una mollera sí. Fuckboy. O sea, odio sí, sí. cuando las critican en plan de que la H digo en plan, literalmente. Claro, claro. Son pues la, el pilar de esta sociedad. Era, era el audio. O sea, el audio era eso. Era todo de vídeos de eso. Igual como 300 vídeos de... Uh -huh todo 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 de bolleras. y cómo cojones eso de pronto le llega a Lola Lolita y lo hace Lola Lolita claro es que, <laughs> es que ese día de repente como que te, no para de salirte en sí, el, sí. el para ti y ya está sabes ya en yeah. yeah. eh, TikTok es muy raro porque en plan yo muchas veces me pienso que hay cosas que son virales y solo me salen a mí o sea no que solo me salgan a mí pero en plan de que yeah. no son tan virales no, realmente. Es que yo creo que o sea yo pensaba que era así el audio en plan uh -huh. yo dije creo que no está tan viral simplemente que como mi algoritmo está en eso sabes uh -huh. mm. Y la gente como decía como... No, yo creo que sí, pero igual hay gente que ni lo ha visto ese audio. O sea, ni lo ha escuchado. Yo lo he visto escuchado. Ya, Lolita, o sea, ya, ya, que es la lorita, claro, claro. A lo mejor hubo un momento en el que sí era rollo tu círculo, pero creo que claro. ya... Era, no, como si es el, la el de Apple, de Charlie X y X. Sí, bueno, heavy. Yeah. Que empezó sí. rollo en plan de los sí, cuatro sí, maricones sí, en Croft Top bailando y y ahora ya es heavy todo el mundo. Sí, sí. sí. Y tú te vas en noviembre a Londres. Sí. Sí. Eso es muy heavy. Eso es súper fuerte. ¿Cuánta, O sea, ¿Cuál es la masa de fans que crees que tienes en Londres o fuera de España? Es que, ni idea, es que yo no sé. No, o sea, no tenía ni la posibilidad en mi mente de ir a Londres. ¿Pero eso cómo, cómo surge? en plan. O sea, los, me llamaron a mi equipo de de en de plan, de... plan queremos programar a Muska para hacer una sala en Londres porque creemos que, que va a ir muy bien y tal. A ver qué es lo que, ¿sabes? A ver, Pero, supongo que habrá como full catalanes ahí claro, viviendo claro, es que en erasmos. Londres. Que, claro, irán, mm. o sea... Todo que vaya mucha gente de Londres, ¿no? No sé. Bueno. Estoy como full en plan a, a ver acuerdo, qué viene. Yo me de una entrevista de, de, de tu hermana de Badgeal hmm. cuando fue a China o algo así sí. diciendo en plan de los chinos claro, locos Claro, flipando, tantas, sí. flipando. Ya, eso eso es loco. Pero quiero decir que eso al final... Cuando tú abres el... ¿Cómo se llama? El Spotify Grupo de Artistas, sí. te sale Londres o Londres no Reino Unido. Creo que sí. Sí, sí, sí. sí. Como el tercero. Ah, pues entonces... Juan, entonces sí, sí, pues sí. El claro. En plan, creo que como... Es, eh, España... No sé qué más. No... Creo que España... España... Cataluña. Creo que es España, no, no, no. Creo que es España. Y me pone en plan United Kingdom... abajo. a ver, Pero creo que Es así. es heavy, esto es... Genial. muy loco. O sea, sí, te, te, yo no me, es inglés, no me imagino nada un inglés cantando. No, cantando. tampoco, no tampoco. A ver, yo creo que es que hay, mucho, o sea, hay mucha gente que está ahí estudiando y trabajando. Uh -huh. Hay muchos españoles ahí, ¿no? Pero esos españoles yo creo que tienen el Spotify España. No, ah, pero uh. el IP, yo creo que no sé. No, no, sé, no, o sea, no sé. es que no tengo ni puta idea. Vino deberíamos saberlo nosotros el también, otro día ¿no? una persona que todavía no ha salido del podcast sí. que pero esto dijo sale después lo puedes decir seguro bueno da igual que dijo que también tiene muchos fans o sea ella es española y tiene muchos fans en Francia por alguna razón o sea que de pronto hay canciones que se viralizan porque sí porque sí hay en eh. sitios yo de hecho Dios. tengo colegas que se dedican o sea no se dedican a la música pero que sacan canciones y tal y que a lo mejor se escucha Full en un Perú. no, no, que flipas, que sí, que sí, que sí, eso o sea, pasa un montón. Pero no entiendo por qué, a lo mejor es porque hace un circuito raro sí. y de repente rebota y va y, ¿sabes? Ya, en plan. Ya. Más que en, en tu ciudad, ¿sabes? Ya. No, no, es muy raro, en plan. A mí me pasaba como que ciudades del mundo me salía como... Me has escuchado Barcelona, Madrid, sí. y de repente a veces me ponía como sitios muy random, en plan que, que no sabía ni, ni dónde eras. Es que a mí me suena que hace unos años una colega que tiene una canción que se llama La mejor ciudad del mundo, que es una canción de coña sobre Madrid, sí. le salió como en Spotify Road ¿no? de Artistas, rollo, kazajista. ¿Qué hablaste? Que habían escuchado esa canción 20 veces en Kazajistán. No, claro, a mí bueno. también. O sea, a mí me pasa eso, ¿eh? En plan, tu tema ha sido escuchado 25 veces en ya. sitios como de China o sitios de... ¡Qué loco eso! Pero es que eso es como algún friki que, que lo tiene ahí o... Uh -huh. Pero lo tienes que encontrar. O sea, que una ya, cosa que... Igual, como llega, como ¿no? el algoritmo de repente... O sea, como que el spot de repente te, te pone algo raro. Ya, ya, ¿sí? ya. ya, pero a mí, por ejemplo, el, o sea, quiero decir, el, el algoritmo de spot al final está como bastante curado en el sentido de que solo te sale música... Ya. Ya. A mí no me sale música francesa. ¿sabes no, pero si digo? buscas una fricada Ya, esto puede ser. O sea, a mí me pasó que me, me hice como en plan a una artista de como Somalí, creo que era. Y, como que de repente escuchó un uh -huh. tema. Y te llevó a más música de él. Sí, 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 que flipas. Como en la cola se me hizo como. Sí. Me recomendaba Spotify, ¿sabes? Uh -huh. Por cierto, mi amiga, la del conservatorio, usaba el papel de liar para no hacerse daño con los dientes al tocar el saxofón. Se lo ¿Qué? ponía aquí. ¿En serio? Hostia, qué princesa Porque viendo, ¿no? tienes Dios. que morder en plan la sí, caña o algo tienes, así. Supongo que sería para Pero, eso? Y el papel. Pero Greta, mi sería? hermana, no, nunca, o sea, nunca lo ha he hecho eso. A ver, a lo mejor no me queda por Greta y no me lo decís. O sea, Pero claro. el papel de sí. Liar, como que no, una gran, no un gran apoyo. Es un poco como Yo el cabecero para Yo me acuerdo ¿eh? de haberla acompañado a comprar papel de liar en el conservatorio. Hasta ahí puedo leer. Y esta es la cosa que sí. me ha dado. Mamá, no, son los porros del conservatorio. Son, bueno, mamá, es? te pillaba tu madre tabaco que decía de un amigo. Y sí, está, de no conserv... sí, del profe del conservatorio. Del profe del conservatorio. Y, más allá de Londres, ¿esta es tu primera vez fuera? O sea, ¿va a ser tu primera vez fuera de España? Mm, sí. Sí, Hostia. sí. Ya. A la... ¿Qué, bien. qué bien. Bueno, a ver qué Pero, tal. O sea, ¿Te han dicho cómo va la venta? rollo no. ¿No sabes nada? No. No, no, ni idea, ¿no? no. ¿Y tienes... Ah, sí. ¿Tú sabes? Ah, vale, vale. Es secreto. Es secreto. <laughs> y tienen más. Maj... O sea, me sorprende. Normalmente la gente empieza, la gente hispanohablante empieza por Latinoamérica. Claro, es verdad. Y luego. Se pasa por todo Europa. Sí. Pero... A ver, es que como tampoco ha sido nada planeado, ¿sabes? ya me imagino. ¿sabes? A ver, igual voy y pincho un montón y no hay nada, ¿sabes? No hay nadie, ¿sabes? En plan. Pero bueno, yo voy, ¿sabes? O sea. En plan, como que si voy a cantar a Londres y hay como. 200 personas para mí ya es como... Hombre, logro, ¿sabes? Personas, en plan... Sí, sí, sí. Para mí ya es como... Joder. Totalmente. Pero no sé cuánta gente habrá. Ojalá haya un montón de británicos cantando fatal en catalán. No, no, sería me brutal. Encantaría. Sería brutal, sería yo brutal. Vi a alguien quejarse cuando vino Julieta a Madrid. de En plan, ¿de qué mal cantáis los madres. en bueno, catalán? Es, 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 muy bueno. Yo estaba en ese concierto de Julieta y sí es que me hizo mucho... Es que yo o sea, no, ir, pero no pero me ir. O sea, no, no estaba como rayada, en plan... Sino que qué guapo, ¿sabes? Sí. Pero era, era muy gracioso, en plan... Porque literalmente es como que de repente... Era como Yeida. O sea, Yeida es un sitio de Cataluña que habla con la E. Sí. Entonces, la gente en la sala literalmente decía como... Ensbesem, ensbesem, que es como lo dirían en Yeida. De repente era como si Yurita estuviese haciendo un concierto en Yeida. Era muy raro. Era muy raro, ¿sabes? Pero estuvo guapísimo. Yo lo vi. En plan, yo lo escuché. Pero porque vosotros utilizáis más el fonema de la A. Ah, pues sí, ¿no? Sería como ansbesem. Sí. Y la gente, claro, cantaba ensbesem, ensbesem. Es que estamos cuando acostumbrados ir, a leer este... lo que o sea... Claro, claro, lo que es. Sí, sí, sí ya te claro, entiendo. Estoy pensando, yo cuando andaba en em susurra y en em que es prohibida, lo estoy haciendo sí. mal, ¿no? No, lo has dicho súper bien. Has dicho? Sí, sí. Lo has dicho súper bien. ¿Pero este em susurra es em, no, no es, AM? es am? Ah, ves, yo digo em, creo claro sí pues en el concierto de Julieta era eso pero es Pero fue la risa. Bueno, es que la Julieta, a lo mejor yo a amo profundamente yo la amo profundamente. Sí, a sí. sí. bit bueno, a verla la ah. gente a vuelve loca eh a little bit of a little bit of a little te of a little bit of a little bit of No. little bit of a ah bit of a claro bit claro. Claro. No, que a little el, día que fuiste tú, ¿no? el que fue Ozuna. Ah, el primer, el primer hubo, hubo día. Dos. Sí, yo sí, fui cuando más. saliste. Yo fui tú, los ¿eh? dos. Ah, pues yo fui. Pero tú fuiste el primero, que estaba primer. Greta también, que subimos sí, las dos. Eh. Sí, yo estuve este día. Y luego la Yoleta, me encanta. Yo estoy... Mi canción más favorita tuya, que eso estafada el dicho, es ¿Sí? No, me estimo menos. No, me estimo mes. Es que, que me lo digo Julieta. tan mal, de nada, no me da está la vergüenza hablar en catalán. Lo has, has catalán. dicho bien, lo has dicho bien. ¿Cómo se dice? No me estimo mes. No me mes. Vaya ligada, también me gusta mucho, pero sí. me gusta más No me estimo Ahora no Ya. A ver, sí, es más. Igual también es más comercial también, como. Es que yo soy una puta. ¿eh? O sea, claro, claro, es como más. Sí, sí, sí. Joder, o si sea, sí. el año pasado yo flipé, en plan cuando. sacamos el tema con Julieta, como que nos empezaba a ir como un poco bien en Cataluña, pero. Uh -huh y de repente un, o sea como unos números a la gente le encantó como que nos juntáramos a hacer música ¿sabes? Yeah. o sea petó bastante el tema ahí no no fue una locura pero es que habéis tenido sí, unas carreras o sea ahora están ahora se han juntado por las collabs y todo eso pero habéis tenido como unas carreras muy paralelas en cuanto a crecimiento no literal, de... o, sea, literal. o sea como que empezó a sonar los nombres a la vez a la vez, uh -huh. a la vez claro, además yo no sabía quién era Julieta yo solo lo había escrito claro y era como ¿quién coño es Julieta? literal, plan, literal. ¿de quién estaba hablando? No, no es que es literal eso en plan como que de repente y, yo y yo íbamos como creciendo un poco a la vez y tal sí. y como coment... o sea, ella y yo lo comentábamos, ¿sabes? En plan tú, en sí. plan esto qué, ¿sabes? o esto tal uh -huh. porque nos pilló como de repente y nos pilló a la vez. O sea, yo uh -huh. me acuerdo. A mí me sorprendió mucho. A ahora a Madrid unos meses. Sí, sí ya, ya me lo dijo ya. ya. A mí me ya sorprendió me lo dijo. mucho porque fue como ella. también ¿Me compañeras de pista. No, 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 ya que no. <laughs> Tiene que llegar su cabecero. Nos eh, claro. me sorprendió mucho eso que fue como también cuando resurgió un poco el fenómeno de Julieta Venegas y como yo solo lo veía como yo solo lo veía escrito por Twitter era como Hostia, Julieta, Julieta claro, claro. En plan, qué se está cogiendo la gente con claro, Julieta Venegas para es ya está pero sí me flipo y ahora es que hace un crecimiento tanto el tuyo como el suyo exponencial en un año y medio no ha sido muy loco ha sido muy loco sois, o sea... ¿sois amigas pero amigas de verdad Sí, sí, yo creo que sí, en plan... A ver, como que yo y yo nos hemos conocido trabajando, ¿sabes? Claro. En plan, es, o sea, es distinto. No voy... O sea, yo no voy a tener la relación que, que tengo con mis colegas de, del Insti y ella conmigo tampoco va a tener la relación que tiene con la suya, ¿sabes? Pero sí que es verdad que nos conocemos mucho, en plan como... Yo sé cómo es ella, o sea, de tema de carácter, tal, o sea, nos mm. conocemos mucho, ¿sabes? Mm. Entonces, hemos trabajado mucho juntas, entonces yo creo que sí que hay una, hay una amistad. ¿O Igual vista? no es la primera persona que llamo si yeah. me pasa algo, pero nos vemos, en plan, para hacer cafés y tal. A a eso te digo, en plan sí, te... sí, claro, sí, sí. Bueno, no sé, nos dijo Julieta, creo que fue Julieta. Que tenías un, un grupo de WhatsApp de self-care, de, de gente, de artistas catalanes, o algo así. Ah, bueno, sí, bueno, en verdad, como que es más rollo por privado de ella, y yo como de. Ah, que el grupo ya no existe. ¿no? <laughs> no, o sea, como que no se habla tanto por el grupo. O sea, es como que sí que si a ella le pasa algo uh -huh. o a mí de tema industrial, pues uh -huh. intentamos como ayudarnos. Ah, era rollo sindicato, en plan de. Sí, había como. O sea, no, había como un grupo de WhatsApp muy grande, uh -huh. con, como con mucha gente, y se ha hablado, pero se ha hablado rollo. Eh, para ir a cenar, para tal, pero la gente tampoco como exponía sus problemas ahí, ¿sabes? Pero sí que es verdad que entre yo y sus, si yo tenía un problema o ella tenía un problema o nos pasa algo, pues es como, eh, a ti ta también te ha pasado que este tal, no sé qué, yeah. sí, pues tal, pues como lo pones en común y más, si te pasa eso que, que habéis dicho vosotros, que estás como un poco toda la par, ¿sabes? Ya, yeah. yeah, eso está muy bien, el claro. rollo que te acompaña en este proceso. Sí, sí, sí. sí. Porque te, la gente te intenta tomar por tonta tantas sí, cosas. Sí, sí, heavy. heavy. Una cosa. No. A ver, claro, hay una parte que es muy buena y es que tú tienes el equipo en casa, sí. pero hay otra cosa que es que tú estás haciendo música que estaba y que sigue estando realmente muy enfilada a la producción masculina. Sí. Entonces, no sé cómo tiene que servirlo desde dentro, entiendo que no es fácil. Mm. Pero entiendo que tiene que ser como completamente todos los días una batalla de... No, no de demostrar nada de eso, sino de un cansancio de... Llevo corriendo tres kilómetros y ya todavía me entiendo. quedan 17 para alcanzar sí, al siguiente. Sí, sí, ya te entiendo. O sea, sí. Sí que... O sea, es como un poco... Venga, va. Yeah. Dale, que... pero, pero la verdad como que compensa mucho lo otro. ¿Sabes? Claro. Como es full privilegio, yo creo... Eh, y lo recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad, obviamente no todo el mundo puede hacerlo, pero yo trabajar con, o sea, con mi gente yeah. es lo que me ha hecho estar más tranquila y más segura de mi proyecto, porque uh -huh. al final tienes como una red de apoyo que al final es tu familia, ¿sabes? Y uh -huh. nadie va a o sea, yo sé que nadie va a querer lo mejor para mí como mi madre o, o mi hermana, ¿sabes? En plan, claro. eso te da, como toda, yo creo que te da como toda la energía y toda la fuerza para, si te encuentras con un marrón, como tirar para adelante y como que te sientes fuera apoyado. Si no tengo colegas que están con equipos de trabajo y están a gusto, pero igual si les pasa algo tocho o algo grave, no, no tienen como el sitio como para hablarlo ni, ni, sí. ni la confianza, ¿sabes? Un poco. Ya. Yeah. 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 Y antes de yo que ya tenemos que ir acabando, pero te quería preguntar por tu nuevo disco sí. de inspiración brasileira, he sí. oído por allí. Sí, sí, el, el tweet este que has puesto hoy de he derrochado todo he gastado oro niñas y malboro sí. barras, primero y segundo es del disco. Sí, sí, sí. Sí. Es el disco. Me gusta bastante esa frase. Sí, está dije. guapa, tío. Es que estoy haciendo ahora como el álbum, como con la calma. Uh -huh. Y es full, en plan es como muy bossa nova, ¿sabes? El, el álbum. Qué guay. Y bueno, no vaya liada, es un poco así, ¿no? Sí, es que literalmente, es que yo hice vaya liada, lo hice en. Como nos fuimos de retiro a hacer el álbum uh -huh. y uno de los temas era vaya liada. Entonces volví hace como unos meses y dije, hostia, este tema en verdad para verano tal. Uh -huh. Pero era full del álbum. Pero no lo va a hacer ya. No, ahora ya no, porque nah. queda bastante para el álbum, ¿sabes? ¿Y qué porcentaje de álbum está hecho? Como. El... Así como de trabajo que quede, queda la mitad. Vale. O sea, es... vale. Queda la mitad porque para sabes cómo hacer las canciones, visuales, ya. O sea, hay mucho. O sea, como. Toda la parte de producción es sí. como. Uf. Ya, ya, ya. ¿Tú también produces? o Musical. Sí. O sea, yo, lo... yo por ejemplo, tú me das el ordenador y yo. O sea, la lío, en plan. <laughs> Estupendo. <En> <laughs> no, no, la lío heavy, o sea, no puedo, ¿vale? Y producir con ordenador no puedo. Pero he aprendido como el método de poder estar dentro de la producción sin tener que liarla y tocar cosas. Entonces, tengo un equipo como de. De confianza que trabajan sí. conmigo uh -huh. en tema producción y ellos producen y todo, pero sí que me dejan estar muy dentro. En plan, no tengo ni idea de lo de, de qué tengo que hacer, pero esto que me está enseñando, o sea, como para tontos, yeah. puedes hacerlo como que suene así, ¿sabes? Sí. Entonces, pero como dirigir la producción como yo quiero para que suene como yo quiero pero con gente que sabe ¿sabes? Claro, que o sea... si lo tocara yo con el ordenador la liaría que flipa en plan con... está el está exacto el... sí como que puedo como guiarlo un poco sí. y ellos como ya me entienden y curran súper bien sabes o sea lo típico de hay aquí gente con ordenador tú coges una silla y dices exacto esto no. Literal, literal, sí, literal, no... Literalmente oh, pa, pa, eso. Bueno, mayor te he pasado un nivel de la Nintendo. Sí, total. Literal, es literalmente ¿eh? eso. Oye, vas a seguir... ¿Eres mucho de Twitter? O sea, ¿vas a seguir poniendo barras por Twitter? Seguro. Sí. ¿Eres mucho de Twitter tú? Sí, me muero pues sí. mucho Twitter. O sea, ahora no hablo tanto. Me parece muy fuerte. No hablo eso, tanto, pero es que estoy... O sea, lo, lo miro un montón. Yo estoy todo el día. En, en plan, me contenta, encanta Twitter. ¿Qué es lo primero que ves cuando te despiertas? Twitter. O sea, cuando coges el móvil. ¿El WhatsApp? Ah, yo no. Yo sí, tío. 100%. Yo Wallapop. Yo, en serio... Te lo... El Wallapop. Me encanta. Bueno, estuve el otro en el Wallapop, me hacía mucho que no... Es un sitio... Para de la cama. No, no, para... Como estaba buscando una motillo, en plan, que ah. me costaría... Una, una motillo. ¿Pero tú tienes carne de coche o utilizas el carne de moto? Tengo del... carne de coche. Me lo saqué este verano. Dios. En diez días. Heavy. ¿En 10 días? En diez días. Pero los dos... Eh, sí, bueno, los dos en doce. O sea, ¿cu ¿Pero por qué? ¿cuánta o sea, práctica decir, hay ¿Cómo tiempo? sabía? O sea, yo me fui a un pueblo de Cataluña, en plan que sí, se llama La Pobla Sagú o sea, Ajá. arriba. Cataluña intensivo. Sí, sí, sí. Y como. El buen allí Sí, pero no porque no lo hacían para todo el mundo. Es como que me hizo un favor el de la autoescuela de ahí Ajá. y estuve con el jefe de la autoescuela que ahora es como full amigo mío. Nos hemos hecho uh -huh. muy amigos. Lo puedes saludar. Salvador. No, Sarrar. le va a hacer mucha ilusión. Y el, y el pavo, como que era un jefe, nos sentimos mucho y yo le hacía de taxi, en plan. Estaba conduciendo de 8 de la mañana a 10 de la noche, pues todo lo que tenía que hacer él, pues yo lo acompañaba. Hostia. Encima él tenía como eh, caballos, hacía vino, en plan aceite, tenía como, tenía como de Qué todo divertido. ahí, ¿sabes? Porque era rollo full montaña. Sí, sí, sí. Y joder. me fui 10 días ahí me saqué el carnet. Y volví a la City con el coche. Pero ahora sabes conducir bien. Sí, Coño, 10 sí, sí. días conduciendo no, yo, yo una yo jornada laboral. Yo me saqué el carnet y guardé el carnet en la cartera y no volví abajo a bajar un coche, ¿sabes lo que ¿En, digo? ¿En serio? Sí. Tengo sí, mucho. Sí. O sea, conozco mucha gente que le ha pasado eso. Pero porque yo, por ejemplo, si vives en una ciudad grande. Claro, no es que Tampoco no, es que tienes no, tanta no, necesidad no, de coger el coche. O sea, es que. Como... La gente de Barna no se saca el carnet. Yeah. O sea, en plan, siempre decimos, en plan, la gente de los pueblos de al lado y tal, sí, pero la uh -huh, gente sí. de Barna. No se saca el carnet. Yo era porque en mi pueblo, literal, o sea, donde yo vivo, en Badajoz, no hay transporte público. Claro, bueno, que tienes que ir mierda, en coche. Entonces no hay otra opción a ir en yeah. coche. Pero me ha sorprendido bastante lo de ya se te gusta Twitter, porque en plan la gente en cuanto se empieza a hacer un poco famosa deja de usar Twitter. Ah, no, Twitter me en encanta. Así de... o sea, que es verdad que dentro de eso hay como un lado súper tóxico, en plan de, uh -huh. de que la gente se le va la olla. O sea, la gente tiene libertad ahí de, sí, sí, de soltar sí, lo que sí. le sale de los huevos, pero de una forma que dices, wow y sobre todo como la gente mayor, o sea pienso mucho que sí, la gente sí. mayor es como pues estoy indignado Totalmente. y venga voy a, voy a abrir Twitter y voy a cagarme en todo sí, sabes sí, en plan sí. es la gente mayor flipo con el Twitter en plan a, mí me encantaría poder decirle parte... en plan a sus hijos tu padre está poniendo esto en claro, Instagram. claro claro es como plan, ¿No es te como te te la, te la persona cuenta? que seguramente no yo redes sociales en plan que no debe tener Insta no debe tener uh -huh. sí. rollo no yo no me van estas cosas y después abre Twitter y se caga en todo en plan pero esto yo creo que también tiene o sea creo que ha existido siempre pero que hay un resurgimiento muy grande Desde que Elon Musk tiene la aplicación. Sí, sí. Plan, está está ahora muy raro. Todo eh. es extrema derecha. Sí, es muy gente. Es o sea, impresionante. Eso sí. Pero en plan lo de los viejos con Twitter caganos en todo creo que ha estado siempre. Eh, es, que es, que es lo que estoy diciendo que ha estado siempre, pero que ahora está potenciado porque hay como un sí, algoritmo te, que, que te da. Te enseña a Está raro el algoritmo. Está rarísimo. Busca, bus, ¿Has buscado o buscas tu nombre en Twitter? No tu nombre. Ahora la. nunca. Nunca. Cuando empecé. Sí que lo buscaba. Uh -huh. En plan, pero yo he hecho un concierto a ver la gente que dice o uh -huh. tal, como tal. Ahora ni de coña. No. Porque, no, porque tampoco me, o sea, tampoco me quiero, en plan, agobiar. O sea, seguramente habría cosas muy buenas y habría cosas uh -huh. de eso, de viejos, de cagándose en todo, ¿sabes? Y como que no, no. Intento perder el tiempo y, y como vivir en la ignorancia, ¿sabes? Un poco. Eso está muy bien. Está muy Hay bien. Que siempre o sea, yo, yo pienso, en plan, no te rayes, ¿sabes? Vives bien, haces lo que te mola, tal. Al igual ahora entro de Twitter uh -huh. a, a rayarme por por un comentario de, de, un, de un hombre, ¿sabes? En plan, ni de coña. Ya, yeah, totalmente. Pero aún así llega una parte en plan como de un accidente de no poder parar de mirar. O sea, yo ya no lo hago. O sea, ¿de tu nombre? Sí, o sea, no ah, lo no, hago, no, no, no lo hago, no, hago. ¿Pero Carlos o Carlos Peguer? Carlos Peguer. es ah, tipo, vale. Digo, Carlos o sea, Peguer, unos cuantos. Por que eso de, digo de, los Carlos. Unos... ¿Te imaginas? Busco Carlos en plan... Me interesa lo que dicen de todos los Carlos no, del mundo. ¿Qué que no Carlos Alcaraz, ¿qué? Que Carlos Alcaraz, ¿arguiñano? pero antes lo buscaba mucho ir a como esto de, de aunque me estén criticando enfadarme yo solo en mi casa en plan de... claro pero, claro claro pero ya, ya estoy un poco en tu también punto es que hay un, un principio hacer... o sea cuando tú empiezas a trabajar en una cosa mediática y que te expones hay una cosa de necesitar feedback o sea de pensar que lo haces sí, un poco por lo el haciendo trabajo bien sí y sí que... sí de pensar de coño no hay ninguna otra forma de enterar de cómo se está recibiendo esto que claro, buscarlo claro entonces sí que es verdad que yo creo que una cosa primeramente humana y segundo de necesito saber en primera instancia cómo está recibiendo ¿Cómo, cómo va, la peña. ¿no? Sí. Claro, y luego dices... Y también yo creo que es como que cuando empiezas eres como incluso más cercano sin quererlo. Y en plan, que sí, si te sí. ves un comentario, incluso contestarías, ¿no? Sí. Si sea bueno o malo, en plan, ah, mira, pues esto tal, como... Pero claro, después te das cuenta de que, de que Twitter no es un sitio para hablar bien las cosas. Sí, o sea, no. sí, en plan, sí, no es un sitio, es un sitio para que la gente se, se, se insulte y se mate. En plan, sí, yo, alguna, sí, sí. yo he contestado muy pocas veces. Y cuando he contestado... Bueno, o sea, o sea, he flipado, de hecho no, no vuelvo a contestar nunca más. Esto también tiene un poco que ver con lo que decía al principio de que no sabes muy bien si estás creciendo por lo que estás viviendo o Lideral, estás madurando por literal, tu edad. Literal, literal, o sea, Yo literal. realmente tengo esta mentalidad por lo que he vivido o porque la tendría así literal, en otras circunstancias. Literal. Yo creo que esto en concreto sí es más de, de lo que has vivido que de la edad. Porque, por ejemplo, sí, ahora pero... mismo a, a, a alguien que no se dedica, no tiene un trabajo público, se cagan en su muerto en internet y responde y se enfada y yeah, le hace. Yeah. Nada no mucho. lo sé, es que no, no sí. puedo poner la mano en el fuego. Yo no sé cómo sería si no te o sea, yo pienso, por ejemplo, en cómo le afecta a mis padres cuando a mí me funan en internet, de que les ha afectado un montón y se preocupan claro. y me llaman Pero y yo estoy en mi casa en plan, digo, No lo he no, leído. No, claro, o sea, como... no sé de qué me sí, estás sí, hablando. Sí, sí, sí. Eso es heavy en plan. O sea, como alguna vez que vamos a ver eso, como yo ni me he enterado y mi hermana, como tú, te no. has entrado tal, no sé qué. ¿Cómo plan, está? Y yo, en plan, tú. No, no me lo digáis porque yo estaba muy feliz con mm. mis cosas y ahora me estoy preocupando sabes Eso fue en mucho mal, o sea, claro te... en plan como oh, estás bien no. por qué tal porque no no estaba de puta madre ¿sabes? sobre todo porque realmente hay una parte que no es sencilla pero es más llevadera de crear Tú, una, un escudo protector respecto a lo que dice la gente de Exacto. ti. Pero es muy complicado afrontarlo si es alguien de tu entorno que se está sí. preocupando Claro, por claro, ello. porque o sea, te preocupas tú más. Claro, ¿sabes? sí, porque tienes que estar preocupada en mantener ese escudo de no te importa, tengo que mm -hmm. saber lo que es importante. Y mientras tanto tranquilizar a esta persona, tal cual. O sea, es como una cosa, un tira y afloja sí, muy sí, raro, es, peor, es, sí. es mucho peor. Yo ya he hecho el trabajo de decirle a todos mis amigos y conocidos, de si veis algo sobre mí, no me lo digas. Claro, no, yo igual, yo igual. O sea, no igual no saber, ni malo. Bro. No, no, tal cual. Es como cuando voy con mi equipo a, a hacer un boletal y, y como, ah, bro, has visto qué ha pasado, no sé qué, no sé cuándo... No me lo digas, yo estaba tan tranquila, claro. en plan, como, no me digas lo malo que, que con suerte no me entero y hago el bolo tranquila, ¿sabes? Pero sí, bueno, sí. la gente se preocupa. Bueno, busca. Pues cuando nos estoy en mi porque, coche. Porque nos están diciendo por pinganillo. O sea, esa persona que está diciendo, corta, corta. <laughs> bien, está bien. Eh, muchas gracias por haber venido. A este vosotros. te bar... aquí. Eh, sí, sí, Charlas sin ir borrachos. Con coca cola. A ver si bueno, yo sin ver. ron, coca cola sin ron está bien. Coca cola sin ron. Aquí sabe. No una coca con raro. la virgen. Sí, se ve mala. Muy Muchas bien. gracias buscar es la mejor vestido nos vemos pronto a todos. tengo el imán ¿Qué? Ha ido un sí. imán. No, no lo puedo creer. Espera, que este gag es un, es un poco tuyo. Explícalo. ojo esto es mío. Sí, tú has pedido a la gente que traiga imanes. Ojo. No, te fui a dar lejos, pero como ver. tenemos sí, estoy realmente Es verdad que una cosa que me pegaría, pero no, simplemente le estamos pidiendo a la gente de esta temporada imanes es, o sea, es full... Literalmente es Barcelona, ¿vale? O sea, vale. Estupendo. Es Barcelona. Oh, ¡Ay, la, la. ¿Cómo son se llama? Son los adoquines. Sí, los adoquines. de la flor. ¡Qué chulo, qué bonito! Ponlo, sí, bueno, sí, sí, sí. Musca, ponlo, por favor, en la nevera. Claro, ¿no? te... ah, vale, tengo ¿tú? que... Vale, ¿te hacemos el honor de ponerlo en la nevera. ¿no? <laughs> 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 ¡Qué bonito! <laughs> Muchas gracias, Musca. <laughs> Adiós a todos, os queremos.